Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 al 21. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. En los tiempos bíblicos, las grandes ciudades eran fortificadas con grandes murallas. La seguridad era muy importante en esos tiempos. Estas murallas tenían grandes torres que servían como puestos de vigilancia. Allí surgía la figura del atalaya. Es el tema que queremos compartirte con este personaje bíblico, Ezequiel. Somos atalayas de Dios. Tú eres un atalaya de tu hermano. Hombres que tenían el deber de alertar y advertir a toda la ciudad de los ataques enemigos. Su trabajo era importantísimo. La ciudad y el rey confiaban plenamente en estas personas, ya que la vida de toda la gente dependía de aquel anuncio. Podemos decir que en las manos de los atalayas estaban todas las vidas de la ciudad del reino. Estos atalayas, apostados en lugares estratégicos sobre los muros de la ciudad, se mantenían atentos a peligros inminentes. Constituían el sistema de seguridad básico de la ciudad. En la Biblia encontramos muchos casos de atalayas, de muros fortificados. Corría el año 593 a.C. La situación era terrible. Israel había sido conquistado por Babilonia y desde el año 606 a.C., Nabucodonosor ha incursionado por Israel en 2 oportunidades. ¿De qué manera se había incursionado el ejército de Nabucodonosor? En la segunda deportación, año 598 a.C., Ezequiel, siendo un joven sacerdote de 25 años, fue llevado por el rey de Babilonia a las orillas del río Quebar y allí se establece junto a una comunidad de judíos expatriados. 5 años después, en la ciudad de Tel Aviv, a las orillas del río Quebar, Ezequiel recibe el llamado del Señor. Lo puedes leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y ahí es donde Ezequiel comienza su ministerio como profeta de Jehová. Empieza el ministerio en tiempos de persecución, en tiempos de esclavitud, en tiempos de angustia. Hemos leído que en estos versículos se produce el llamamiento de Ezequiel. ¿Lo puedes leer? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Es curioso que si tú analizas todo el libro de Ezequiel, a Ezequiel no le dice: Ezequiel, levántate y haz esto. No, no. Siempre Jehová se refiere a Ezequiel como hijo de hombre. En cualquier versículo, en cualquier pasaje, no le llama Jehová por su nombre a Ezequiel, le llama hijo de hombre. Dice así estos 2 versículos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Lo primero que Dios le dice al profeta Ezequiel en este pasaje es hijo de hombre. ¿Sabes cuántas veces aparece esta frase en este libro de Ezequiel? 93.
Increíble, ¿verdad? Describe la naturaleza del trabajo del profeta. ¿Y de dónde viene? La frase hijo de hombre significa siervo de Dios. Aquí en Ezequiel se refiere al siervo de Jehová, a un ser humano que está dedicado al servicio del Señor. Y esta frase también la usó Jesús en su ministerio para describir su humanidad, su servicio, su identificación con nosotros como nuestro Redentor. Lo puedes leer en Mateo capítulo 20, verso 18 y en Mateo capítulo 20, verso 28. ¿Qué le dice el Señor a su siervo? Esa es la pregunta. Mira lo que dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es decir, tú serás mi siervo. Tú serás quien advertirá a mi pueblo cuando venga el peligro. Anteriormente, Dios había comisionado a Ezequiel para predicar únicamente su palabra. Lo puedes leer en el capítulo 3, verso 4. Ya sabemos quiénes eran los atalayas, pero para que no se olvide, un atalaya es un vigilante, es un centinela. Un hombre que estaba encargado de vigilar las murallas de la ciudad para si venían peligros, alertar. Cuidar que no sea atacada por enemigos, advertir a los moradores para que se prepararan. El atalaya, como el profeta, debe velar por el pueblo. El atalaya, como el profeta, debe advertir, ayudar, preparar al pueblo cuando viene el peligro. Y Dios considera a sus siervos como atalayas, como vigilantes al cuidado de su grey. Vaya misión recibió Ezequiel. Pero a la vez era difícil, era pesada. Ezequiel sería el hombre que advertiría y amonestaría al pueblo de Dios. ¿Y uno qué puede decir de esto? Nosotros también somos atalayas de Jehová. Nosotros somos como Ezequiel, hemos recibido ese ministerio de ser atalaya. Nosotros también somos siervos de Dios. A nosotros también Dios nos ha encomendado una misión, nos ha dado una tarea. ¿Y cuál es esta tarea? ¿Cuál es esta misión? Sabemos que la misión de Ezequiel era advertir, amonestar a los que estaban en peligro de muerte, a los que están amenazados por el enemigo. Esta misión tiene dos enfoques y van para ti y para mí. Si miramos el pasaje, el atalaya debe advertir al justo, al que anda en los caminos de Dios, pero también tiene que advertir al impío, al pecador, que no es parte del pueblo de Dios o se ha alejado de la voluntad de Dios. Nuestra misión es hacia los perdidos, sean del pueblo de Dios o no. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y después Jesús, mira lo que dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Función de atalaya: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Algunos aceptarán el llamado, otros no lo van a aceptar, no lo van a creer. Pero nuestra misión es de predicar el Evangelio a todos. No solo a los que tenemos en la iglesia, no solo a los miembros de una iglesia, a todos. A los que se están perdiendo allá afuera. La pregunta es: ¿estamos cumpliendo la misión de Cristo? ¿Estamos cumpliendo la misión del atalaya? ¿Somos fieles al encargo del Señor? El mundo se está perdiendo. ¿Cuántos no van directos al infierno? Hay que ser sinceros. ¿Familiares, amigos, vecinos e incluso la iglesia del Señor? Encontramos hermanos descarriados que se han apartado de la justicia. Gente que amábamos, que servían con nosotros, pero Satanás les ha ganado la batalla. Cayeron y ahora van para la perdición. ¿Qué debemos hacer nosotros? La respuesta es sencilla: cumplir la misión de Cristo. Abra su boca, amoneste, predique, reprenda, corrija, insista, sea atalaya de Jehová. Algo tenemos que hacer, no podemos ser indiferentes. La decisión que Ezequiel tuvo que tomar y la que nosotros igualmente debemos tomar es esta: ¿seré atalaya del Señor? ¿Haré la voluntad de Dios?
¿Sabes una cosa? El atalaya de Jehová cumple la misión. El atalaya de Jehová amonesta, advierte al pueblo de Dios para que viva. Pero ¿cómo Ezequiel podría cumplir su misión? Mira lo que dice Dios. Se lo dice a Ezequiel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Lo primero que Ezequiel debe hacer es escuchar la palabra de Dios. Dedicarse a oír y a entender el mensaje del Señor para así después poder entregarlo. Pero muchas veces nosotros, en vez de escuchar los mensajes que nos comparten, siempre estamos hablando. ¿Tú te imaginas que el Señor empieza a hablar palabra a Ezequiel y Ezequiel empieza a hablar? ¿Cuántas veces hemos entrado en discusiones y un hermano está exponiendo su problema, su situación y no dejamos que se abra, no dejamos que hable y empezamos nosotros a interrumpirle? No escuchamos su mensaje y empezamos a hablar. Lo primero que Ezequiel debía hacer era escuchar la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque si escuchas el mensaje de Jehová, tú vas a enviar ese mensaje. El siervo de Dios nunca va a entregar un mensaje propio. Nunca hablará por su propia cuenta lo que él piensa, lo que él cree. Entonces ya no sería atalaya de Jehová, sería atalaya propio, de su propia voluntad. El siervo de Dios tiene la obligación y la responsabilidad de hablar conforme a la palabra del Señor. Por eso predica única y exclusivamente el mensaje del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 11. Aprendamos a transmitir. Oímos la palabra de Dios para compartir. Y el siervo de Dios debe ser una persona dedicada a oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a predicar un mensaje que no conocemos? ¿Cómo podemos compartir una palabra que ignoramos? Esto, en vez de desanimarnos porque no tenemos conocimiento, no tenemos la capacidad, debería motivarnos para estudiar más, para prepararnos para cumplir la misión. ¿Qué más le dice el Señor? ¿Cómo Ezequiel podría cumplir su misión? No solo con escuchar la palabra, sino con amonestar al pueblo de parte de Dios. Una amonestación es llamar la atención a alguien, es decir, a otra persona que lo que está haciendo no se hace o lo está haciendo mal. Es mostrarle a otra persona o colocarle en la mente de la otra persona su error, su fallo. La reprensión no es del siervo de Jehová. La llamada de atención no viene del atalaya mismo, sino de Jehová. Y los amonestarás de mi parte, no de parte tuya, Ezequiel, que tú tendrás tus motivos para amonestar al pueblo. Tendrías tus motivos para enfadarte con el pueblo, pero los vas a amonestar de parte mía. No somos nosotros quienes reprendemos o amonestamos a la gente, es Dios en su palabra que amonesta. Nosotros solo somos los portavoces. Por eso debemos ser muy prudentes y sensatos cuando vamos a llamar la atención a otras personas. Un siervo de Dios debe decir siempre, así ha dicho el Señor. Sobre todo si es Dios quien te pone esa palabra, pero no yo te digo, o el hermano te dice, el pastor tanto dice, el Señor dice. Entendiendo la misión que Dios le había encomendado, Ezequiel estaba listo para que Dios le muestre el curso a seguir. Iba a amonestar al pueblo, pero de parte de Dios. Y si sigues leyendo, en los versos del 18 al 21 vas a encontrar cuatro ejemplos específicos de la misión de Ezequiel. De la misión que un atalaya debe cumplir, pero no un atalaya propio, un atalaya de Jehová. Son ejemplos de lo que tú y yo tenemos que hacer, debemos cumplir. Vamos a ver estos cuatro ejemplos y ya con esto vamos a terminar la reflexión. Son cuatro ejemplos de amonestación que Jehová le hace a su atalaya, a su pueblo de Israel, y que también nos llega a nosotros. El atalaya y el impío. Dice la palabra que ambos son condenados. Capítulo 3, verso 18. Lo hemos leído hace unos minutos.
cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Este es un mensaje para el impío, es decir, para la persona que vive en desobediencia a los mandamientos de Dios. Esto es un mensaje para el que está perdido. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es esto: de cierto morirás. No hay que esconder la palabra, hay que ser sincero, hay que mostrarla tal como es. El mensaje es: de cierto vas a morir. Mensaje fuerte pero real. Lo primero que debemos entender es que Dios no quiere la muerte o la condenación de nadie, de ninguna persona. Si lees Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no desea la muerte del pecador, Él nos llama a vida. Pero aunque Dios no quiere la muerte del pecador, Dios es justo, y el pecado trae consecuencias. La paga del pecado, que dice la palabra, es muerte. Toda persona que vive en el pecado y no quiere cambiar, toda persona que vive alejado de Dios y de la justicia, debe saber también que hay una condenación, hay una muerte eterna para ellos. El impío no solo va a sufrir la muerte física, sino también ahora está sufriendo la muerte espiritual. Pero lo más terrible de todo es que el pecador debe saber o debe escuchar que después de esta vida le espera la muerte segunda, es decir, el castigo eterno, es decir, en pocas palabras, el infierno. Dios le estaba diciendo a Ezequiel: mira, Ezequiel, este mensaje es para ti. Y si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, oye, te lo voy a demandar a ti. Esto también es un mensaje para nosotros. ¿Cuántas veces hemos podido amonestar, corregir a un hermano porque estaba haciendo las cosas mal y no lo hemos hecho? Porque es nuestro amigo, porque es nuestro coleguita, porque no queremos que nos deje, que nos abandone. ¿Cuántas veces? Sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Aquí toda la responsabilidad la tiene la atalaya de Jehová. Si el siervo de Dios no amonesta, no llama la atención, no proclama, no anuncia el mensaje de Dios, el impío va a morir, se va a condenar, se va a perder eternamente por su maldad, por sus pecados. Pero escucha bien lo que dice Dios: pero su sangre demandaré de tu mano. Tenemos una gran deuda con la gente. La salvación de otros depende si somos fieles en anunciar el Evangelio. Y este es el primer ejemplo. El impío y el justo son condenados. El atalaya por no advertir y el impío por su maldad. Mira lo que dice el versículo 19, segundo punto. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este es el segundo llamado. Y en este segundo llamado encontramos lo que debe hacer un verdadero centinela, un verdadero atalaya de Dios. Cumplir con su misión, anunciar el mensaje, advertir a la gente. Ese es el mensaje del centinela. Ese es un verdadero centinela. Ese es un verdadero atalaya de Dios. Proverbios capítulo 24, verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es deber de una atalaya el librar y salvar a los que están en peligro de muerte, y la única manera de poder hacerlo es con el anuncio de las buenas nuevas. De nosotros depende la salvación de los demás, de nuestro anuncio, de nuestro celo por predicar el Evangelio, de predicar de Cristo. ¿Qué sucede si el impío escucha el mensaje pero no cambia? Dios le dice a Ezequiel: tú habrás librado tu alma. ¿Quieres salvar tu responsabilidad delante de Dios? ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres que la sangre de otros no caiga sobre ti? Predica, anuncia, proclama, advierte. Función de la atalaya. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabras de Pablo a Timoteo. Debemos estar tristes si el impío muere en ese pecado.
si el impío muere por su pecado. Tristes, ¿por qué? Porque seguramente el impío puede ser un ser querido. El impío puede ser un familiar nuestro. La condenación caerá sobre él. No porque no se le predicó o no se le advirtió. Él sabía, él escuchó, pero no creyó al mensaje de Dios. Morirá por no querer arrepentirse de su mal camino. El atalaya vive porque predicó y el impío muere. ¿Por qué? Porque no quiso cambiar. El versículo 20 habla sobre ambos son condenados. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora Jehová está hablando del justo, de la persona que ha guardado los mandamientos, de la persona que ha sido justificada por Dios, la persona que ha vivido, que ha andado los caminos del Señor. Estamos hablando del hombre o la mujer que abandonó el camino de Dios y no se ha arrepentido, sino que hizo maldad, volvió a su vida pecaminosa, volvió a su vida impía, mundana. Un justo que cayó en el pecado. Aquí vemos juicio de parte de Dios. Y Dios le dice al justo que se aparta de Dios y pusiere tropiezo delante de él, él morirá. Bueno, y pusiere, está hablando de él. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué podemos entender? Que todo pecado trae consecuencias y las consecuencias de apartarnos de Dios son terribles. Es nefasto conocer al Señor, servirlo y después dejarlo por el pecado y otras cosas. No solo trae consecuencias en esta vida, las consecuencias más terribles se van a ver en lo que viene. Pedro dijo, es mejor no haberle conocido que conocerlo y después dejarlo. Por eso, ¿cuál es el mensaje para el atalaya? En su mensaje morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque tú no le amonestaste. El atalaya no cumplió con su obligación, con su responsabilidad. No anunció, no advirtió al justo del mal. Su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué significa esto? Que Dios nos pedirá cuentas de las otras personas. Dios nos hará responsables, no del pecado de los demás. Esto hay que aclararlo, no del pecado de los demás, sino de no advertirles, de no amonestarles, de no amonestar al pecador para que se arrepienta de nuestra negligencia como atalayas. El mensaje es este. La salvación de otros depende de nuestra fidelidad en predicar el Evangelio, en predicar de Dios. Y no solo eso, sino también que nuestra propia salvación dependerá de nuestro celo en llamar a la gente al arrepentimiento. Mira lo que dijo Pablo en Éfeso, Hechos capítulo 20, versos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo se sentía limpio, había salvado su responsabilidad. Dios no lo iba a juzgar por esto. ¿Por qué? Porque había predicado fielmente su palabra a todos. Y es muy importante preocuparnos por nuestra salvación, pero igualmente importante es preocuparnos de la salvación de los demás. No seamos egoístas, no seamos insensibles. Sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria. Es decir, todo el tiempo que estuvo en el camino de Dios viviendo justamente, todo el tiempo que anduvo haciendo obras dignas ante Dios, no le van a servir de nada si no cambia, si no se arrepiente, si no vuelve de su mal camino. Este tercer ejemplo nos habla de que ambos son condenados. El atalaya por no advertir y el justo que ha caído por no arrepentirse. Pero mira cómo termina. Ezequiel 3:21. Ambos son salvados. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hemos visto en este texto, ¿no?, la posibilidad de que el justo caiga de su camino y podemos perder la salvación y caer del camino de la gracia. Aquí ya cortamos esa teoría, esa doctrina del salvo siempre salvo. Que hay que reprenderla, hay que echarla. Podemos perder la salvación y caer del camino de la gracia. Como dijo Pablo,
ojo, a ver si, que he estado predicando, a ver si siendo heraldo para muchos vengo a quedarme sin el premio. Después de haber predicado durante mucho tiempo, a ver si voy a perder la salvación. ¿Qué se puede hacer? ¿Está todo perdido? El justo descarriado puede volver al camino. Con Dios siempre se puede comenzar de nuevo. No importa las veces que nos caigamos, sino las veces que luego nos levantemos. Santiago capítulo 5, verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí el atalaya cumplió su trabajo. Trajo al redil la oveja perdida. ¿Cuál es el resultado? De cierto vivirá, porque fue amonestado. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya lo dijo Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío. Menos querrá la muerte del justo que ha caído. Dios es misericordioso, abundante en perdonar. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Este último ejemplo, este último versículo, habla de que ambos se salvan. El atalaya porque amonesta y el justo descarriado porque se arrepiente. La conclusión es que somos atalayas de Dios. El atalaya tiene una función específica, tiene una función importante que hay que cumplir y que luego se nos va a demandar. ¿Por qué es tan importante que cumplamos esta misión? Porque lo que está en juego son nuestras almas y las almas de quienes nos están escuchando. Por amor de su alma, cumpla la misión de Cristo. Por amor a los que ama, sea atalaya de Jehová. Por amor a los perdidos, comprométase con el Señor. El mundo se está perdiendo. Y cada día que pasa, nos queda menos tiempo. ¿Sabes cuánta gente muere por minuto en todo el mundo? Estos son estadísticas reales. ¿Sabes cuánta gente muere por minuto en todo el mundo? 107 personas. ¿Y al día? Pues calcula. Si al minuto 107 personas, pues al día, yo era malísimo en matemáticas, pues al día creo que son 153.000 personas. Muchas de estas almas nunca escucharán a Cristo. Muchas de estas almas no van a escuchar del Evangelio. Tal vez otros escucharon y no respondieron. Y más triste aún, muchos eran cristianos y tenían la salvación, pero la perdieron por descuidarse. ¿Qué haremos nosotros como atalayas? ¿Qué harás tú como iglesia? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.